Bueno, en pintura, de algún modo, las primeras vanguardias y una etapa que viene después de las primeras vanguardias, que se llama Retorno al Orden, que surge a mediados de los años 20, en Italia con el surgimiento de Mussolini y de otros sistemas totalitarios, aparece después de la abstracción. Fíjense que esto aparece después del cubismo, del futurismo, del expresionismo, aparece un tipo de pintura que va a rescatar los elementos arquitectónicos clásicos. El caso más emblemático es Giorgio de Chirico, que nos va a mostrar una serie de pinturas con estos entornos, ¿no es cierto? Hay muchas versiones de la Piazza d'Italia y otras parecidas, ¿no es cierto? Donde también se va a emular en el ámbito arquitectónico esta estética, especialmente en la Italia de Mussolini, donde se transforman los cascos históricos. Y en Alemania ya lo hemos hablado también, y por supuesto en el primer gobierno de Perón, que como está mal visto en la academia, en la Facultad de Arquitectura, hablar mal del peronismo, lo que se dice, por ejemplo, a Alberto Petrina, que es un patrimonialista muy importante, afín al régimen de turno, por supuesto, que es miembro de la Comisión Nacional de Monumentos, va a decir que este monumentalismo ya venía de la década del 40, de justismo, lo cual es cierto. Ya en la mal llamada década infame, 1932-1945, ya se empezó a dar este monumentalismo en la obra pública, que el peronismo le va a dar, va a asistir a su término, ¿no? Pero tenemos estos edificios también que es un retorno al orden, al clasicismo. Tomen en cuenta las fechas de inauguración, década del 50, ¿no? Cuando ya el movimiento moderno estaba en su fase final o crítica, ¿cierto? Háganse una idea, Casa de Victoria Ocampo de Alejandro Bustillo, que atribuida a Le Corbusier, 1928-1929, Facultad de Derecho, 1949. Si bien el proyecto es de años anteriores, que es lo que dice Alberto Petrina para defender al peronismo. Y edificios, casas comunes y corrientes, como les digo, voy por la calle fotografiando para mostrarles ejemplos más concretos, más prácticos, que es lo más interesante de ver, ¿no? El habitar cotidiano, yendo al odontólogo, la casa de Billinghurst de 1500, y hay varias así de esta época, fines de los 40, que plantean este retorno al neoclasicismo. Por supuesto que adentro la partición de cada piso responde más a formas prácticas funcionales, pero la fachada, el edificio se diferenciaba por la fachada. Uno mira para arriba, son todos más o menos iguales, pero se buscaba la diferenciación de esa gran homogeneización que tuvo la posguerra, no solo en nuestra ciudad, sino también en Europa. Se buscaba la diferenciación a través del hall de entrada, ¿no? Eso es lo que van a ver. Miran para arriba, todo más o menos igual, pero para abajo van cambiando. Y el monumentalismo que le decíamos en la obra pública, que va a tener una etapa historicista, digamos, el palazzo renacentista es lo que mejor viene a cuento en esta etapa, de los grandes ministerios, digamos, de la época del New Deal argentino, que es la época de justismo, el presidente Agustín P. Justo, injustamente olvidado, ¿no? Pero que fue responsable de gran parte de la obra pública de nuestro país. Hace poco, el mismo Macri, ¿eh? No piensen que son los peronistas, le cambió, yo me lo tomé más mal, discúlpenme, le cambiaron el nombre a la Plaza Agustín P. Justo para poner otro monumento más de Perón, ahí frente a Aduana, ahí en el Bajo, en Paseo Colón. Era la plaza que homenajeaba al presidente Justo. Pero Justo hizo mucha obra pública, más allá de pertenecer, de haberlo etiquetado, demonizado como que partícipe de la década infame. Pero bueno, estos edificios de esta época nos muestran esta estética de la obra pública, primero con un sesgo academicista, aunque migrando hacia el racionalismo. Este es un palazzo, pero tiene basamento,
desarrollo del edificio y una gran cornisa, pero el desarrollo interior y del envolvente ya tiene más que ver con el racionalismo que con el historicismo. Y posteriormente ya directamente el racionalismo en boga, en edificios como el Hospital Militar, el nuevo Hospital Militar Central, el Luis María Campos, ¿no? Del año 39, pero terminado en el 44, 45, que aquí es donde, cuando trajeron a Perón de la isla Martín García, estuvo en el Hospital Militar, ya el Ministerio de Obras Públicas, que está muy cerca de aquí, y muchos otros edificios, la Clínica Sardá, arquitectura hospitalaria, arquitectura escolar, va a dejar el academicismo, el monumentalismo historicista y va a adoptar el racionalismo, en el interior del país también. Hubo una transición en el justismo, donde ustedes, si vienen de algunos, son de algunas provincias, van a ver escuelas que tienen una estructura racionalista, pero tienen alguna vaga ornamentación académica. Es cierto que hay un periodo de transición, pero finalmente todo desemboca en la muerte del ornamento.